La información destacada de esta jornada y hablamos precisamente de que agentes de la Policía Nacional Civil y peritos del Ministerio Público realizaron 25 allanamientos. Este día a continuación conoceremos los detalles, ya que estos 25 allanamientos se realizaron en distintos puntos del país con el fin de desarticular estructuras criminales dedicadas especialmente al sicariato. Según han indicado las fuerzas de seguridad, a estas personas se les atribuyen por lo menos 22 hechos delictivos. Los operativos se realizaron en Misco, San Pedro, Ayampuc, Palencia y también en la ciudad capital. En el informe de las autoridades detallan que las personas involucradas en estos actos integran la Mara 18. De las 25 diligencias se reporta la captura de 15 personas, entre ellas 4 menores de edad. Entre los capturados figura el presunto líder de la estructura identificado como Ramiro Cruz Ventura alias Chucky y su esposa. La pareja fue detenida en la zona 18. Entre los otros capturados figuran los nombres de Benjamín Cruz Ventura alias Shaggy, Guadalupe Magdalena Solórzano López, Mario Noé Miranda Latin, Mónica Alejandra Herrera Najarro, Esther Noemí Mérida Valencia, Lisbeth Rosemary Pérez Jiménez, Esmeralda Cruz Ventura, Pedro Beltrán Vargas. Sin embargo, los trabajos de investigación continuarán para desarticular por completo a estas bandas dedicadas a las extorsiones y también al sicariato. En relación a este tema, Julia Barrera, portavoz del Ministerio Público, brindó detalles sobre la investigación que llevó a cabo estos allanamientos. El objetivo de estos operativos es desarticular una supuesta estructura criminal que, de acuerdo con las investigaciones, está vinculada a diversos hechos ilícitos que van desde los asesinatos en grado de tentativa y también extorsiones. En el presente caso, la Fiscalía logró acreditar que las víctimas de extorsión específicamente habrían sido afectadas en su patrimonio por un monto aproximado de 500,000 de quetzales y las víctimas son comerciantes y son transportistas de autobuses urbanos que circulan en la ciudad capital. A ello obedece esta serie de allanamientos. Ya se reportan más de 10 personas detenidas, que van desde personas adultas hasta menores de edad que serán conducidos. Pablo Castillo, vocero de la Policía Nacional Civil, también habló ante las cámaras de Todo Noticias, nos amplió detalles sobre estos operativos. Escuchemos. Se despliegan 250 elementos entre investigadores de la Subdirección General de Investigación Criminal, agentes uniformados de la Unidad Antiexplosivos, Antinarcóticos, en apoyo a este allanamiento en contra de la clica Corner Gangster de la pandilla del barrio 18. Estos allanamientos se realizan producto de una investigación de campo que realizan nuestros expertos en inteligencia policial en estas zonas de difícil acceso. Como pudieron darse cuenta, las residencias están en un área donde no hay acceso ni para vehículo. Sin embargo, es ahí donde la Policía Nacional Civil aprovecha las denuncias de las personas al teléfono 110 y al 1561, el programa Cuéntaselo a Valdemar, para poder ir identificando, dándole seguimiento, vigilancia y persecución a estos delincuentes.